Hola abuela, suena extraño hablarle a los muertos, pero ocasionalmente te apareces en mis sueños y a menudo te recuerdo. ¿Será porque los caminos del destino de una u otra forma me han llevado a tratar de reconstruir tu historia a través de fragmentos de libros y las memorias veladas de mis tías, que son tus hijas y mis segundas madres? Recuerdo tus últimos días cobijadas a las orillas de la estufa leña que calentaba la casa familiar, desgranando arvejas o pelando las papas para el almuerzo de mediodía. Te conocí cuando aún no tenía conciencia de tu historia, que es la historia de muchas niñas y niños mapuche que fueron llevados internados a estudiar a conventos de monjas o seminarios de curas. Calculo que tu estadía en el que ahora es el Colegio Santa Cruz de San José, tiene que haber sido alrededor de los años 30 del siglo anterior. Mis tías me contaron que fuiste una buena alumna en el internado y que al licenciarte de sexto de humanidades te enviaron a hacer clases a Chan Chan, al parecer como premio, a una escuela donde estaban todos los niños del sector que debían insertarse a un nuevo sistema, entre ellos mi abuelo. Pensar en aquellos tiempos es un misterio, ya que solo quedan memorias que han visto este acontecimiento como un hecho aislado, pero que habla de una historia mayor, pues esto no niega el fin con el que te enviaron a ese lugar, el cual fue insertar la educación occidental a niños que hablaban en mapuzungún. Sí que no fuiste la única enviada a esa tarea a comunidades prácticamente monolingües, que debían insertarse al devenir de una sociedad que discriminaba a niños por no saber hablar castellano. Tú fuiste parte de esa historia, probablemente sin saber el fin ideológico que tenía este hecho. No te culpo, pero me hubiese gustado saber qué pensabas al respecto. Espero que algún día me sea develado este misterio. Hace muchos años soñé contigo. Íbamos en la micro que nos llevaba a Bellavista. El bus antiguo nos dejó en la garita que estaba llena de polvo del camino, malezas y murras. El camino vecinal que conduce a la casa donde nacieron mis tías estaba inundado y corría un río que obstaculizaba el paso. En mis sueños aparecías casi con la delgadez de tus últimos días de agonía. No obstante, tú tratabas de cruzarme en brazos al otro lado de ese pequeño río formado por la lluvia torrencial. El agua era cristalina, pero su peso impregnado en mi ropa impidió que tus fuerzas me llevaran a esa casa. Creo que algo quedó ahí, algo por decir. Quizás por eso me llevabas de vuelta a la casa donde nacieron todos tus hijos. Ahora soy profesor igual que tú. Probablemente estarías orgulloso de aquello. El mundo es radicalmente distinto a 1930. Los niños no tienen conciencia de sus orígenes, a pesar de poseer visiblemente los rasgos que testifican nuestro mismo origen ancestral. Sigo estudiando, estoy haciendo una maestría en literatura y mi interés es la literatura mapuche. Investigar sobre la historia mapuche me ha permitido comprender tu estadía en Chan Chan y cómo conociste a mi abuelo, que fue tu alumno, según lo que cuentan mis tías. Después te casaste con él y dejaste la pedagogía porque la labor que implicaba ser madre y esposa en aquellos tiempos no permitía tu vida de docente. Te he seguido soñando sentada a los pies de mi cama. Espero que la próxima vez que me vengas a visitar me reveles algo más. Mientras tanto, yo seguiré escarbando libros y alumbrando los recuerdos del pasado que surgen repentinamente al evocarte.